Mira que son bonitos los colores de la comida, ¿eh? Del rojo del atún al verde del aguacate, verde de la fruta y verde, verde de la verdura. Beatriz. Verde porque tienen un pigmento, la clorofila, que se sintetiza solo cuando les da el sol. Por eso los espárragos son verdes, porque crecen al sol. Hay otros que son los blancos a los que no les da nunca el sol, pero verde, ¿qué nos está diciendo? Pues la V, de verde y de vitaminas. Cuanto más verde, más vitamina. Aquí tenemos esos espárragos verdes, los espárragos trigueros y a su hermano blanco, el espárrago que es el rey de las conservas. Sí, y que son distintos porque su cultivo es distinto. Los blancos no ven nunca el sol, es el tallo, el brote joven que está por debajo de la tierra y por eso no sintetizan esa clorofila que les da el color verde de sus hermanos. No obstante, blancos o verdes tienen distinto aroma, distinto sabor, pero nutricionalmente son una opción fantástica, cualquiera de los dos. Además tienen fama de ser muy ligeros, de que no engordan. Desde luego, como todas las frutas y verduras, tienen una gran cantidad de agua, más del 93% es agua. Tienen muchos minerales, tienen mucha fibra y todas esas kilocalorías que tienen, que son muy poquitas, van muy bien acompañadas de muchos nutrientes. Es decir, tienen mucha densidad nutricional, que es lo que estamos buscando. Así que no vas a engordar por comer estos espárragos verdes maravillosos. Se dice de ellos también que son muy depurativos, muy diuréticos. Bueno, Miriam, ahí tenemos que matizar. Es verdad que son alimentos que nos ayudan a no retener agua porque son muy altos en potasio, bajos en sodio, tienen una gran cantidad de agua y tienen un aminoácido, la asparagina, y todo esto provoca que produzcamos más orina. Esto, fenomenal, pero no quiere decir ni que depuren ni que limpien, porque es que no necesitamos ni depurarnos ni limpiarnos. Son conceptos que en nutrición no tienen ningún sentido. ¿Y por qué huele de esa manera tan especial la orina después de comer espárragos? Pues por los compuestos sulfurados. ¿Te acuerdas de lo del volcán, la coliflor, sí, los compuestos sulfurados? Sí. Pues eso mismo, lo que pasa que de otro tipo. Son unos que derivan del ácido asparagúsico que tienen estos espárragos, que ni es bueno ni es malo y desaparece al poco tiempo. Pero hay algo verdaderamente curioso, que es que no todo el mundo es capaz de producir estos compuestos que le dan ese olor a la orina y no todo el mundo los detecta. Y es que son cosas, ya sabes, de los espárragos y cosas de la genética, que es de lo que depende. ¿Y ese ácido del que hablabas tiene algo que ver con el ácido úrico? Nada que ver, Miriam, nada que ver. El ácido úrico deriva de las purinas, que son compuestos de la degradación de los ácidos nucleicos que están en todo lo que nos comemos. Es verdad que los espárragos son altos en purinas, pero esto no quiere decir que nos vayan a empeorar la gota, ni muchísimo menos. Lo que sabemos es que los vegetales, incluso los que son altos en purinas, ni incrementan el riesgo de gota, de padecer esos síntomas, ni suben el ácido úrico en sangre. Si de verdad te preocupa el ácido úrico, lo que tenemos que hacer no es preocuparnos de estos espárragos, ni muchísimo menos, sino comer menos bebidas azucaradas, menos carne roja, menos alcohol y controlar el sobrepeso y la obesidad. Me alegra mucho esto que dices porque a mí me encantan los espárragos y los como todo el año. Hombre, es que los tenemos todo el año, de temporada, de invernadero, los tenemos en conserva, verdes o blancos, en lata o en bote de cristal, de todas las maneras. ¿Y en conserva mantienen todo su valor nutritivo? Sí, 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 desde luego. La conserva lo que es un tratamiento térmico. Es verdad que en ese tratamiento térmico se pueden reducir un poco algunos nutrientes que son sensibles al calor, por ejemplo la vitamina C, pero se reduce como mucho un 50%, es decir, se queda en la mitad en un alimento que ya es muy rico en vitamina C, así que sigue siendo una opción fantástica. Claro que sí, vamos a comer conservas, vamos a aprovechar que suelen estar mejor de precio, sobre todo ahora que llega la Navidad. Vamos, que el espárrago es blanco como la Navidad. Y qué mejor manera de ponerlos en nuestro plato, un alimento que nos va a dar muchísima fibra, muchísimos antioxidantes como la luteína, la vitamina E, la vitamina C, de la que se conserva una gran parte. Y eso sí, siempre cocinados, porque los espárragos desde el momento en que se recolectan empiezan a volverse más fibrosos, nos va a costar más comerlos y por supuesto cocinarlos con aceite de oliva. Y vamos, que literalmente no me vas a mandar a freír espárragos, ¿no? No, Miriam, eso nunca. Esa expresión, por cierto, viene del siglo XIX, cuando empezó el cultivo y el consumo de espárragos aquí en España, y era el equivalente a decir, vete a perder el tiempo, porque se creía que freír espárragos, al ser una operación que llevaba mucho tiempo y que no los dejaba muy allá, pues era una pérdida de tiempo. Entonces, ¿de qué manera saludable cocinamos los espárragos? Danos alguna idea. De mil maneras. A la plancha, en un revuelto, un untable, una crema.
estos espárragos que tenemos aquí con salmón y tomatito y eso sí, siempre regados con un buen chorro de aceite de oliva virgen. ¿Sabes qué pasa? Que como el aceite de oliva virgen es grasa, hay quien dice, ¿sabes qué? Sustituyo esa grasa por otra, que es la mayonesa, que también es grasa, al fin y al cabo. Total, es una grasa, eso es lo que quieren que creas, pero es que solo una parte de la mayonesa es grasa, es una grasa cuya calidad no tiene nada que ver con el aceite de oliva virgen extra y además no es solo esa grasa, sino que tenemos almidón, azúcares, ingredientes que elevan muchísimo el valor energético. Los espárragos al natural tienen solo 25 kilocalorías por cada 100 gramos, pero no elevan el valor nutricional. Ah, y por cierto, sal, muchísima sal. Así que como el aceite de oliva virgen extra, nada. Muchísimas gracias, Beatriz. Gracias, Miriam. Verde por fuera es el espárrago triguero, como verde es la piel de la chirimoya, fruta dulce. Y fruta de otoño también, tiempo de chirimoya.